Hola, Stephanie Fernández, ¿cómo estás? Y ustedes, queridos radioescuchas, gracias por escucharnos cada semana, el mismo día y a la misma hora. Buenos días, Brian Ontiveros, pues yo estoy bien y muy contenta de compartir un día más los micrófonos contigo y con todas las personas que nos escuchan, principalmente con todos los alumnos, profesores y demás personalidades que participan en las escuelas secundarias técnicas de nuestro bello Distrito Federal. Como todos los días, me da una inmensa emoción poder recibir comentarios por medio del chat y por leer sus mensajes del Twitter y Facebook. El día de hoy les tenemos una sorpresa. Les hemos preparado una serie de programas que abordan problemas actuales que los adolescentes suelen vivir diariamente en sus centros escolares. Una radionovela que estoy seguro les encantará y se van a divertir. Lleva por título Todos Somos Chilangos. La historia describe a un grupo de chavos de secundaria que son invitados a participar por parte de la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana en un programa piloto sobre la prevención del acoso escolar. Sus protagonistas son jóvenes adolescentes de secundaria, como tú. Ellos, al participar en el programa piloto por varias semanas, se ven en la necesidad de compartir cómo es que llegaron a él, así como sus experiencias en torno al tema del acoso escolar y su participación como acosadores, víctimas o espectadores. Y después de esta breve presentación, les pedimos que se pongan cómodos y tengan preparados la botana y bebida favorita, porque vamos a dar comienzo con nuestro primer capítulo titulado La Comunidad Chilanga. ¡Que la disfruten! México, Distrito Federal, junio del 2013. ¿Cómo empezaré? Con la finalidad de reportar los hallazgos obtenidos durante el programa piloto por parte de la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana sobre la prevención del acoso escolar, debo informar que... Antes de comenzar este reporte, quisiera decir que, después de conocer el interior de cualquier persona, ya nadie puede volver a ser el mismo. Yo conocí a 8 corazones. Por decirlo de manera romántica, conocí a 8 adolescentes, quienes estuvieron obligados a participar en este programa sobre la prevención del acoso escolar. Me permitiré compartirles mis primeras impresiones acerca de este grupo de jóvenes con quienes tuve la oportunidad de participar como asesor, como tutor, como amigo. Debo decir que para construir una relación de amistad se requiere de tiempo y entrega mutua. Sin embargo, durante este periodo, los valores de confianza, respeto y amistad se pusieron en juego a cada minuto, por lo menos durante el tiempo de cada sesión. Pues les decía que tuve la oportunidad de participar con estos jóvenes como asesor, tutor, amigo, en un programa en donde abordamos temas de su vida. Compartimos secretos en donde dejaron parte de sus corazones, pero sobre todo les permitió ver el mundo desde nuevos miradores. Si pudiera enunciar en una frase qué fue lo que pasó, diría simplemente que se supieron escuchados. No por mí, no solo por mí. Esta historia comienza mucho antes del primer día de trabajo con estos jóvenes. En el programa al que personalmente nombré Encuentro con la Vida. El punto de encuentro sucedió cuando cada uno en sus escuelas participó directamente o estuvieron en el momento justo y a la hora precisa de una situación de violencia escolar y en donde se puso en riesgo la vida de alguno de los participantes.
Los protagonistas de esta historia en un principio fueron cualquier joven, de cualquier edad, de cualquier lugar de la ciudad. Yo me llamo Brittany. Vine porque... Soy Javier, a secas. Te busco y te busco y no puedo encontrarte. Dime dónde. Me llamo Gloria y me dicen la Gloria. La Gloria Trevi. Ubicarte. Hola, soy Pepe. Hola, mi nombre es Teresa. Me gusta que me digan Tere. Me llamo Facundo. Mi nombre es Jessica. Yo soy el Simón. Mi libertad, nada que me pueda amedrentar. No hay ningún castigo que funcione para mí, ni tampoco golpes que no pueda resistir. Puedo hacer el mal hasta agotar tu paciencia, hasta que te llenes de impotencia. No me importa nada. Ahora ya tienen nombre, rostro y cuya personalidad es única, inigualable e irrepetible. Su participación en el programa de prevención del acoso escolar dará la posibilidad de que sus planteles les permitieran concluir sus estudios o para que se les expulsara o se les alejara de sus amigos y saber lo que es una nota roja en su expediente académico. Por lo general, nadie desea que se le remueva de su escuela, de sus amigos, de sus recuerdos. Comenzaré presentándoles a Simón, mejor conocido como el Simón, un adolescente de 15 años que cursa el tercer grado y es de complexión robusta y de gran fuerza física. En la escuela es líder de su grupo de amigos, quienes suelen gastar bromas pesadas a sus compañeros de grados anteriores. Fue invitado a participar en el proyecto porque a un alumno de primer grado le encontraron una navaja y fue delatado por uno de sus compañeros. Dicen que pensaba atacar a Simón. Simón no sabe nada. Él piensa que lo mandaron para que ya no lastime a sus compañeros, porque por segunda ocasión le rompió el brazo a uno de sus amigos jugando a las luchas. Ya aprendí una nueva llave, la aprendí del grande, del místico. Te voy a enseñar. De impotencia, no me importa nada. María tiene 15 años, de personalidad tímida, introvertida y callada. Es de estatura baja y complexión delgada. Esto la hace parecer de menor edad. Aceptó participar porque una de sus amigas, Jenny, está hospitalizada por crisis nerviosa, ocasionada por el acoso sufrido por parte de un grupo de compañeros de su escuela. Desde que Jenny no va a la escuela, la han comenzado a molestar. Esa amiguita tuya ya no aguanta nada. Pero tú sí, ¿verdad? Yo soy Simón, y me trajeron porque dicen que debo ser bueno. Si bueno estoy, ¿no lo creen, chavitas? En serio, pues a veces se me pasa la mano. Soy bien lacra y lastimo a mis brothers. Pero ya les dije que no lo volveré a hacer. ¡Neta! No me importa nada. Mi nombre es María. Yo vine a... Lo que pasa es que... Pues muchas cosas. ¿Por qué vine? Ah,
porque ya no quiero que me moleste. Brittany y Pepe son estudiantes de primer grado en la misma escuela. Ambos son considerados buenos estudiantes. Son muy tranquilos y amigueros. Ella tiene 13 años y siempre se le encuentra rodeada de un círculo de amigas, leyendo revistas para adolescentes o platicando de cosas de la escuela. Pepe tiene 12 años. Él siempre es el primero en salir al recreo y dirigirse a las canchas, con la intención de aprovechar el mayor tiempo posible jugando cualquier deporte. Los dos han presenciado extorsiones y amenazas de alumnos de tercero a los de primero. Ellos no han sido agredidos directamente, pero han presentado crisis de ansiedad. Dice su médico que es por exceso de tensión. Javier era el más callado de todos. Tiene 14 años y cursa el tercer grado. Siempre carga consigo una libreta con sus dibujos y a veces algún libro que trate de vampiros y zombies. Es muy apartado de sus compañeros. Su mamá está preocupada por él y piensa que algo esconde. Pidió que lo invitaran porque llegó a su casa con sus cabellos pintados de color amarillo. Ella dice que su hijo mencionó que está bien, que le gusta su cabello, pero ella sabe que ese no es su color preferido. Yo me llamo Brittany. Vine porque me dijeron que este programa es para que pueda ayudar a mis amigos. Bueno, no es que necesiten ayuda, o tal vez sí. Me he sentido mal y dicen que es porque me quedo callada. Hola, soy Pepe. ¿Qué más digo? Ah, y le voy al Atlante. Yo espero que para este año gane la liguilla. ¿Para qué te trajeron? Ah, sí, pues es que yo no tengo broncas. Estás bien menso. Les pido respeto a toda participación. Como les dije al principio, cada uno puede compartir lo que sea, siempre y cuando sea de manera respetuosa. Perdona, quise decir, con todo respeto, que estás bien menso. Simón, recuerda tu compromiso. Para participar en el proyecto, todos los jóvenes participantes firmaron una carta comprometiéndose a respetar a todos los compañeros y a sus ideas. Así también se les pidió que escribieran cuál era el mayor sueño de su vida y qué estaban haciendo para alcanzarlo. Soy Javier Acecas. Nada más, me gusta dibujar, leer. Y el rock and roll. Ya que tomaste la palabra, aprovecha para presentarte. Me llamo Gloria. Y me dicen la Gloria. La Gloria Trevi. Soy muy divertida y creo que eso me está bien. ¿Verdad tú, Acecas? Es broma. Gloria tiene 15 años. Cursa tercer grado. Y le encantan que le digan la Trevi. Le gusta gritar y contrariar a sus profesores y al director de su plantel. Si bien ella no molesta a sus compañeros de manera directa, estos se sienten agredidos por sus comentarios y actitudes. Ella se siente criticada y excluida del grupo. Dice que no le importa. En el último mes, faltó a la escuela 3 veces por semana. Facundo tiene 14 años, de segundo grado. Es un excelente estudiante. Se pasa presumiendo sus calificaciones y violentando a sus compañeros con comentarios sarcásticos, irónicos y discriminatorios. Viste muy conservador y porta una corbata de moño. Me llamo Facundo. Espero aprender mucho de este curso. He participado de varios talleres de este tipo, por lo que siento que puedo aportar mucho a mis compañeros, ya que mi experiencia y mi madurez podría enriquecerlos y ayudarles a ser mejores. ¿Y así vas a estar en todas las sesiones? Con todo respeto. ¡Órales! Ahora sí me dejaste callada. ¡Nel! ¿Y cómo te dicen en tu escuela? ¿El moñoñongo? ¿Por tu corbatita esa? No, porque estás bien bueno. ¡Gloria! Tranquilo, mi Mario. Fue con todo respeto. ¿O no, mi Trevi?
Así es. Y tú ten cuidado, que no soy tu Trevi. Hola, mi nombre es Teresa. Tere, me gusta que me digan Tere. Yo soy una chava muy sencilla y buena onda. Teresa tiene 13 años. Es de primer grado. Suele juntarse con los adolescentes de tercer grado. Le gusta maquillarse, arreglarse el cabello, estar a la moda y saberse admirada por los varones, especialmente por los de tercer grado. Suele humillar a sus compañeras y a los varones los amenaza con que le hagan favores a cambio de protegerlos de sus compañeros mayores. Me han dicho que no represento mi edad y que soy demasiado madura para mi edad. Ya lo creo. ¿O no, mi galleta, María? ¿Qué te pasa? Déjala en paz. No te preocupes, estoy bien. Mario, solo faltas tú. Pues él es Mario, ya lo dijo. Y si no lo habías notado, será nuestro maestro. Fausto, recuerda que todos tienen derecho a decir lo que quieran. Pues él necesitaba decirle eso. Que si no había notado, que eres el profe. Y respetar. 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 Como verán, este primer encuentro no fue nada fácil. Muchos de ellos se sintieron violentados de participar en este proyecto, así que constantemente intentaron defenderse con lo que mejor sabían hacer: agredir, callar, observar y no hacer nada. Pero como todos sabían que yo era la única posibilidad de validar su participación para promoverlos en sus escuelas o no, se dispusieron a participar. Al principio, algo forzados, pero finalmente lo logramos. ¿Podrían decirme qué los trae por aquí? A mí me trajo el metro. Pues a mí en la ruta 39 hay lugares. Súbale, Avenida Chapultepec, Zamora, Eje 2 Sur, San Juan, Escutia, Avenida División, súbale. Por lo menos uno de nosotros ya encontró su vocación. ¿Qué te pasa, Milhouse? No, ¿qué te pasa a ti? No le digas así, aunque sea igualito. Gracias por intentar defenderme, pero yo sé cómo suelen enfrentarse cavernícolas como este. Yo te aconsejo que busques ayuda. No te tengo miedo, por eso he tomado clases de Kung Fu. ¿De veras? ¿En dónde? Yo también tomo clase. ¿Qué cinta eres? Soy cinturón blanco de cordón. Uy, creo que entonces sí necesitaría ayuda. A ver, un momento, ya es suficiente. ¿Están seguros que esa es la manera de resolver sus diferencias? ¿De verdad creen que así lograrán regresar a sus planteles? Ay, pero por favor. A ver, jóvenes, les recuerdo que firmaron un reglamento y acordaron cumplirlo. Dieron su palabra. Pero si eso ya ni se usa, ya nadie tiene palabra. Menos tú, por eso te dicen el mudo. De quien escuche una réplica más, lo retiraré del proyecto. Necesito que hablen todos. Pero si no tienen nada que decir, porque aún no están listos, es momento de escuchar al otro, o de escucharse en el otro. Reitero, si alguno de ustedes vuelve a provocar una discusión innecesaria o lastima al otro con sus palabras, no obtendrá mi validación para que regrese al plantel. No es una amenaza. Es parte de una de las cláusulas del reglamento que firmaron y lo haré cumplir. Porque me comprometí con ustedes. Porque les di mi palabra. Es más o menos como hacer un contrato de palabra. Un contrato con nosotros mismos. Sí, María. Así quisiera que participaran. Sin lastimarse. Solo expresando lo que ustedes son, lo que piensan y sienten. Heidegger decía que... Chale, otra vez ahí va el mudo. Disculpa. Heidegger decía que únicamente donde haya palabra, habrá mundo. Muy bien, Javier. Y muy bien, Simón. Si me detengo y escucho, podré ampliar mi mundo. Bueno, pues comencemos con eso.
bajo palabra de que respetaremos a nuestros compañeros, ¿alguien puede compartir cómo se siente ahora? Pues yo me siento muy contenta de participar en este grupo. Espero que nos las pasemos bien y que estas cosas no vuelvan a suceder. Bien, Teresa. Y me permitiré tomar tu comentario como ejemplo. Vamos a hablar de lo que sentimos. Este tipo de experiencias que... ¿qué sentir? ¿Qué emociones, sensaciones o estados de ánimo nos provocan? Podemos comenzar con quien no ha hablado mucho. ¿Alguien más quiere decir algo? Y así fue ese primer día. Entre algunas manifestaciones de confrontación y silencios de las emociones que nos provocan los eventos de violencia. Porque eso es lo que genera una innecesaria cultura del silencio causada por profundos sentimientos de miedo expresados en diversas manifestaciones violentas. No sé qué siento. Yo siento 1, siento 2, siento 3. Era una broma. Ay, ay, Dios. Perdón, que era broma. Ahora sí estuvo bien. Eso es mejor, Simón. Compartir comentarios graciosos para todos y encontrar el momento para hacerlo. El momento para compartir, no para mofarnos a las costillas de nadie. Ese silencio me hace pensar que posiblemente ahora sí ya nadie ha negado nada. ¿Cómo creen que se sienten las personas que se burlan de ellas, que son exhibidas o ridiculizadas? Mal, se siente mal. De mí no se burla nadie, porque todos saben que al primero que lo haga le irá muy mal. Pero eso no quiere decir que los demás no se burlen de ti. Lo han de hacer tras tus espaldas. Pues sí, eso lo hacen conmigo también. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y eso es verdad? ¿Uno no siente? Pues hay gente muy hipócrita en todas partes. Por ello, yo a todos les doy el avión y les digo que sí para no tener problemas. ¿Vendrás la próxima sesión? Sí. A ver. Era una broma. Regresando a lo nuestro. ¿Podemos dejar de sentir? ¿Cómo se deja de sentir? ¡Ay! ¡Es solo un dicho! ¡Pero eso es imposible! Cuando te lastiman o cuando sucede algo traumático, cancelas tus emociones y sentimientos. Mi mamá dice que ya no siente nada por mi papá. ¡Pues claro! ¡La de haber dejado traumada! ¡Sí! Estaba bromeando, mi Pepe. Cuando una pareja dice que ya no siente nada por el otro, quiere decir que dejaron de amarse y posiblemente se la pasan todo el día peleando y... Gracias, Facundo. Con eso es suficiente. Y quienes presencian las peleas nos quedamos callados. ¿Y yo? ¡Nunca me quedo callado! Ya lo sabemos. Es una broma, ¿eh? Muy bien. Así está mejor. Si todos nos esforzamos, todos saldremos beneficiados. Quiero que sigamos así, permitiéndonos aprender de nosotros y de los otros. Véanlo como una gran oportunidad. Si vamos a hacer lo mismo que hacemos en nuestras escuelas, quiere decir que no nos estamos dando la oportunidad de aprender, de crecer. Si nos permitimos transitar de manera diferente, sucederán cosas que nos sorprenderán. Es decir, si casi no hablamos, hoy hablemos. Si siempre hablamos, permitámonos escuchar a los otros. Si solo observamos y no compartimos nuestro secreto, hagámoslo en este espacio. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿alguna vez se han sentido burlados, exhibidos, ridiculizados? Yo me he sentido. Yo
creo que alguien se sentiría... Yo nunca me he sentido así, o no sé, no me acuerdo. Como cualquiera, me he sentido del asco, pero hago... Ay, como que no me importa. Me siento mal. A veces quisiera llorar, pero me aguanto. Porque... pues porque me iría peor. A veces me enojo, a veces me pongo triste. Más que por mí, por quienes lo hacen. Me parece tan pobres, tan vacío. Pues yo lo ignoro. Bueno, siento enojo y ya. Pues eso, me enojo y me dan ganas de romperle la cara a todos. La cultura del miedo, del enojo, de la indiferencia, es la que se va gastando en los adolescentes, cuando existen actos de violencia que no son denunciados o resueltos de manera saludable, es decir, en donde los actores y espectadores no aprendieron de esa experiencia. Y si se guardan ese secreto, en un profundo silencio que acrecienta cada vez sus miedos al hablar o a denunciar, a ser libres, a ser felices. El resto de la sesión nos dedicaremos a realizar una actividad de integración y confianza. Estos jóvenes necesitaban volver a confiar y con esa reflexión concluyo la jornada. La confianza es un valor muy difícil de construir y muy fácil de derribar. Es como el amor. Cuando tiene buenos cimientos, nadie puede derribarlo. Ah, me olvidaba de una cosa. En la siguiente sesión inicio con la entrega de una tarea. Compartir quién eres y por qué estás participando de este programa. Y, bueno, lo pueden representar en un dibujo, en un collage, en una escultura de plastilina, en una canción o como se les ocurra. Antes de iniciar la sesión, Simón dijo, «Yo quiero empezar». Y pensé, eso es lo que yo pretendo, que todos aprendan, que siempre hay oportunidades para volver a empezar. ¿Entonces qué? ¿Sí puedo empezar y decir quién soy? ¡Claro! ¡Adelante! Pues este, soy yo. ¿Y qué?